Hola, 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 ¿cómo están? Uy, estoy un poquito despeinada. ¿Cómo están mis queridas alumnas, mis queridas emprendedoras? Estoy aquí ya enviando el link a todos los grupos de WhatsApp, a los grupos de Telegram que tenemos, para que podamos comenzar, se puedan empezar a conectar, ¿verdad? Todas las personitas que más puedan a nuestra clase el día de hoy. ¿Cómo estuvo el fin de semana, chicas? Mis queridas alumnas. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Cuéntenme ahí en el chat desde dónde están conectadas en este minuto, ¿verdad? Ahí coloqué. Estamos en vivo. Perfecto. Entonces, ahora sí me puedo concentrar por completo a lo que está pasando aquí en... Ahí están todas las chicas. Buenas noches. Qué rico verlas, ¿cierto? Qué rico poder estar acá nuevamente. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo, chicas? En todo el mundo se celebra, ¿verdad? No puedo ver la, la pantalla. ¿Se ve mi pantalla, chicas? ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver? ¿Me escuchan bien? Sí, parece que... Ahí sí, se escucha y se ve bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Eh, hola, hola. ¿Cómo estuvo el conejito? Nosotros celebramos acá en mi casa huevitos, chocolates, mmm, y a mí, a mí. Ya, vamos a comenzar la clase de hoy. Ya hay más de 40 personas conectadas, así que colóquenme ahí en el chat que se escucha y que se ve perfecto. Y yo ya voy a empezar a compartir la pantalla. Hoy día vamos a dar comienzo a un pequeño ciclo, <coughs> disculpen, a un pequeño ciclo de ropa infantil, ya, de ropa de bebé, perdón muy, muy chiquitito, en donde hoy día vamos a enseñar eh, algo que es esencial, que son los bodies, ¿verdad? Desde la talla 0, que son los más, más, más chiquititos de la casa, hasta la talla 36. Y ya hoy día, obviamente, vamos a hacer la base y poco a poco esto eh, se va a ir desarrollando, ¿ya? Así que necesito que me confirmen en el chat que se escucha y que se ve bien. Te molesto con el cargador, por favor, de mi celular. Ya, gracias. Pero me lo den ahí? Ya. Mientras ustedes me confirman que se escucha y se ve bien, vamos a dar comienzo, ¿ok? Acérquenme eso. ¿No? Tengo súper mal oído. Ahí. Ya, chicas, voy a comenzar a eh, compartir la pantalla. Y vamos a apuntar. Ahí ya está. ¿Cierto? Sí. Acércamelo más porque no, no lo a ver bien. No sé si es el chat del, del YouTube que está pegado o soy yo. Ah, era el chat del YouTube, chicas, no las había visto. Sí, se escucha perfecto, ¿verdad? Dice que estoy con un desfase de audio. Sí. Este, YouTube está con un desfase, son cerca de 10 segundos, ¿ya? Entre un poquito más de 10 segundos, así que no había visto esto. Bueno, esas son las medidas que vamos a ocupar hoy. Por favor, anótela. Tenemos gente conectada desde Venezuela. Excelente, muy bienvenida. Hay las amigas que eh, están por primera vez en nuestras clases. Pueden ahí eh, contarnos, ¿cierto? Estamos desde, miren, desde Honduras, desde Chile, desde Costa Rica. ¡Wow! Me encantan estas clases súper, hiper, mega internacionales. Desde México, desde Colombia. ¿Desde dónde más? A ver, ¿desde dónde, dónde, desde dónde más están conectadas? Desde Chile, Melipilla. Perfecto. ¿Desde dónde más, mis amores? ¿Desde dónde más? Desde Estados Unidos, wow, me encanta. <laughs> me encantan estas clases. Me encanta, ¿verdad que sí? Ya. Entonces, esta talla que vamos a hacer hoy día es la talla seis meses. Lo voy a anotar acá. Medidas a ocupar, talla seis meses. ¿Ok? Entonces me quedo feo ahí. Uh -uh. Ya mi amor, gracias. Entonces, desde Argentina, desde Valparaíso, excelente. Ya chicas, vamos a ocupar estas medidas que tenemos acá. Vamos a comenzar rápidamente porque el tiempo se nos hace oro, ustedes lo saben. Aquí voy a colocar seis meses. Perfecto. Y me voy a abrigar un poquito porque mi esposo abrió la ventana y hace frío desde Costa Rica, desde Perú, guau, wow, qué internacionales, chicas, me encanta, me encanta, me encanta. Listo, vamos a dar comienzo a nuestra clase, tiempo suficiente para que se conecten todas, ¿verdad? En, en El otro día hablábamos con una amiga que, eh, que nos hemos hecho muy, muy amigas ahora al, al pasar las, la, las clases, le mando un, un besito ahí a Carito, que los latinos tenemos algo especial, ¿Qué es llegar tarde? <laughs> ¿Sí o no? ¿Qué pasa eso? ¿A cuántas de aquí les, les pasa? A muchas, ¿verdad? A muchas, a muchas nos pasa. Ya mis amores, estamos eh, comenzando el día de hoy, como les contaba recién, un ciclo súper, súper pequeñito de, eh, de lo que es eh, clases de bebé y vamos a hacer cositas súper sencillas, ya les he dicho que, oigan, tengo a todo esto, antes que se me olvide, tengo unos tutoriales preparados, chicas, sí, pero que, que wow, o sea, si es que no se hacen virales, de verdad, no sé qué más, porque están buenísimos, de verdad, súper, súper buenos, sobre todo con el tema infantil. He hecho unos tutoriales mega entretenidos que ya desde la próxima semana van a estar saliendo todos los miércoles, tutoriales de molde eh, y confección de la prenda que en este caso hice, ya ahí con ropa que les hice a mis niñas. Así que atentas a eso, todos los miércoles van a, va a estar en YouTube un video de un tutorial, ¿ya? Y además de las clases de los martes y los jueves. Así que se vienen cosas súper entretenidas. Ahora vamos a hacer este body de bebés. ¿Listo? Ok. Entonces eh, vamos a comenzar cómo se comienza el molde? Estas son las medidas que vamos a ocupar hoy día para la talla 6 meses pero recuerden que estas son las medidas totales. La espalda la vamos a dividir en dos, el pecho lo vamos a dividir en 4. el cuello como siempre lo vamos a dividir en 6, el puño lo vamos a dividir en dos y el largo de manga y el largo total, lo vamos a dejar tal cual. ¿Ok? Tal cual. Así que, eh, chicas, vamos a dar comienzo al día de hoy. Vamos a empezar un rectángulo. A diferencia de los rectángulos que ya hemos hecho antes, que empezábamos con un cuarto de contorno de pecho más el largo total, en este caso, cuando hacemos de bebé, es mucho más simple. ¿Por qué? Porque los bebés no tienen tanta curva y la ropita no queda ajustada. ¿Ok? La ropita debe quedar holgada. Debe... Debe quedar, eh, obviamente, con forma, pero no es una ropa como para nosotros los adultos que queda así súper mega eh, pegadita al cuerpo, ¿verdad? Entonces, en este caso es la media mitad de espalda, atentas, porque aquí rompemos como hemos hecho los moldes antes. Media mitad de espalda por el largo total. ¿Ok? ¿Cómo vamos a sacar el largo total? Si por ejemplo yo tengo un, un... Voy a dejar de compartir aquí un poquito la pantalla para que me puedan ver. <laughs> si yo tengo un, un bebé en casa, lo que voy a hacer, por ejemplo, si mi, si mi bebé yo creo que no se ajusta a las medidas que, ten, que tiene la tabla, que de hecho ya les tengo la tabla y se las voy a mandar más tarde por los grupos de WhatsApp y por el canal de Telegram, así que chicas, la que no esté en el canal de Telegram o la que no esté en los, en los grupos de WhatsApp, por favor, mande un mensaje al terminar la clase, por favor, al terminar la clase, aquí en, el, en, la, en, el, en la clase de YouTube, ¿ok? En los comentarios, al terminar la clase. Si usted me lo manda ahora, se va a perder entre todos los comentarios y yo no la voy a poder ver, ¿ok? Así que si usted no está o en el canal de Telegram en el grupo de whatsapp déjame un comentario eh, al terminar la clase vuelvo a insistir para poder agregarte ok para darte los enlaces y que te puedas agregar ya tengo la tabla preparada desde los 0 meses hasta los 36 meses en donde eh, sí. en donde está toda la tabla de medidas completa ya lo normal lo, lo común no lo normal lo común es que en bebé se trabaje solamente por tabla de medidas. ¿Ok? Solamente por tabla de medidas. Ya lo hemos dicho antes que las tablas de medidas no son universales. Hay niños que caen, porque son todos los cuerpos distintos, entonces hay niños que caen en, eh, que tienen, por ejemplo, qué sé yo, son recién nacidos y caen en la talla de tres meses. ¿Ok? A mis hijas, me, a, con todas, bueno, con las dos últimas me pasó porque mi esposo es súper grande, súper alto. Entonces, mis hijas también eran súper grandes, ¿ya? Entonces, no cabían en la talla cero meses, a pesar que eran recién nacidas, ¿ok? Pero sí me pasó con mi hija más grande, con mi primera bebé, que, en este caso, sí encajaba tal cual en la tabla de medidas, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Si usted tiene un bebé en su casa y usted ve que la talla de medidas eh, o la tabla de medidas no encaja, ¿cómo vamos a tomar el largo? Va a ser Estar al bebé ya en una superficie plana, ya, obviamente que no se vaya a caer, en una superficie plana y lo va a medir desde la punta del hombro hasta donde está la superficie plana, o sea, hasta donde está sentado el bebé. Ya Ese es el largo total para los bodies, ¿ok? Entonces, va dentro de la tabla de medidas, pero para que usted sepa cómo se toma, insisto, solamente si es que tengo una medida especial. Si mi guagüita es muy eh, gordita, por ejemplo, muy grande cita, y no cabe o no encaja la tabla de medidas. ¿Ok? Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Vuelvo, vuelvo a compartir pantalla. Ok. Entonces, ahí dicen que se pega a ratos. ¿A cuántos ratos se pega? Porque, según yo, esto está así como andando súper mega bien. Cuéntenme ahí eh, si se pega mucho, si estamos bien, porque me están diciendo acá que a ratitos en el chat se pega. Colóquenme ahí. ¿Se pega o no se pega, chicas? ¿Se pega o no se pega? ¿O se ve bien? ¿O es el, o es el internet de alguna de ustedes? Y no de todas. ¿Se pega o no se pega? Ok, listo, entonces vamos a comenzar con el molde, está bien, está bien, estamos bien, se pega a ratos, se ve bien, se ve bien, o sea a una se le pega a ratos y a todo el resto se ve bien, listo, listo, si sí se pega a ratos, si sí se pega, se pega. Ya, me van contando chicas, ¿ok? Me van contando. Ya, la mitad dice que se pega y la mitad dice que no se pega. <laughs> Entonces, vamos a dar la clase igual. ¿Ok? Igual, igual. Eh, igual. Ya, ahí la Caro tiene una pregunta. ¿La mitad de espalda es lo mismo que el cuarto de espalda? No. La mitad es mitad y la cuarta es la mitad de la mitad, ¿ok? Entonces, en este caso, la mitad de espalda es 11, ¿ok? 11 centímetros. <laughs> bueno, carito, ahí te, te respondí. Listo, chicas, vamos a comenzar. Vamos a hacer un rectángulo, como dijimos, con, con la mitad de espalda. Acá está la mitad de espalda, dice que son 22. La mitad son 11 por la mitad de espalda por el largo total. Obviamente, el largo total es hacia abajo y la mitad es mi ancho. Ok, ahí disculpen. Pero acá recuerden que acá está mi doble de papel, ok, mi doble de papel. Entonces lo que voy a hacer es, en este caso en la tabla en, en, en las medidas que le voy a dar son por regla general, ya. <coughs> si ustedes me preguntan, profe, pero por qué le bajo uno y medio, no tengo idea, chiquilla, esa es la verdad. A mí me lo enseñaron así. Lo aprendí así desde el colegio y llevo 12 años haciéndolo igual y nunca he tenido un problema. No, hay, hay cosas, hay medidas. Yo tengo súper claro que hay veces, hay personas que me preguntan hasta por qué sale la medida de, qué sé yo, de la uña, por dar un ejemplo. Pero no todo tiene una teoría, no todo tiene un, una ciencia exacta, ¿ok? Entonces, las cosas que yo les diga por, teo por teoría o por medida general es porque, chicas, son así. ¿ok? Y si no, les voy a ir contando el por qué. ¿okay? Entonces, en mi punto de partida, que en este caso va a ser en mi man, mirando de frente mi mano izquierda, voy a sacar la sexta parte del cuello. El cuello dice que son 22 con 8. Entonces, voy a la calculadora y tomo 22 con 8 dividido en 6. En este caso serían 3 con 8, ¿ya? Y voy a dar 3 con 8 más 1 hacia el costado, ¿ok? Entonces voy a marcar 3 con 8 más 1 hacia mi costado, que sería como por aquí, ¿ok? Y voy a marcar, ay, perdón, no se marcó, sería como por acá. Y voy a marcar 3 con 8 más 2. Hacia abajo, siempre en el delantero, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Siempre en el delantero, bajo dos y eh, me voy a en, eh, meter uno hacia mi costado en este caso. ¿Ok? Entonces, con eso yo puedo hacer ya la curva del cuello. Ya hemos visto muchas clases antes que el cuello es suavecito. No es un, un círculo, sino que es más bien un óvalo. ¿okay? Si no, usted puede encontrar las celchas, las, las curvitas. ¿okay? Entonces, eh, un segundo, chicas, que si no, no puedo ver aquí en, en YouTube cómo vamos. Entonces, ahora, por medida general, Atentas a esto, por medida general, voy a bajar 1,5 acá para dar la caída de hombro, ¿ya? Y voy a unir con línea recta desde el punto de cuello hasta, en este caso, mi punto de hombro. Bueno, recuerden, por medida general, en bebés, solo en bebés, me voy a bajar 1,5, ¿ya? Y solo en bodies. Recuerden que estamos haciendo el molde de bodies. ¿Ya? Bueno, mi largo lo voy a dejar más largo porque lo encontré súper, va a quedar súper ancho. Lo voy, a, lo voy a dejar un poco más largo, chicas. ¿Ok? Ah, no. No, 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 no. Me arrepentí. Queda bien. Listo, lo que voy a hacer ahora es que desde mi línea de arriba hacia abajo, ya voy a bajar eh, 10 centímetros. ¿Ok? 10 centímetros. Y voy a salir, atentas con esto, voy a salir la cuarta parte de pecho. Si tengo 46, por ahí, chicas, por favor. 46 dividido en 4, la carita ahí que, que es seca con las matemáticas. Vuelvo a repetir lo del cuello. El cuello es la sexta parte, ¿ya? Todos los cuellos, eso sí, por regla general, todos los cuellos del mundo, de todos los moldes, se divide. La medida de cuello se divide en 6, ¿ya? Y voy a hacer... El resultado, que es 3,8, eh, voy a dar más 1 para mi costado, que en este caso es la línea de acá, y más 2 hacia abajo, o sea, desde el punto de partida hacia abajo. Perfecto, gracias, Jasna y Caro, que me dieron la medida del cuarto de pecho. Entonces dijimos: cuarto de pecho, voy a bajar desde la línea de centro hacia abajo, ¿verdad? Dijimos que bajábamos 10. Y voy a hacer la línea de pecho, que en este caso es de acá, y voy a salir lo que es en total 11,5, ¿ya? O sea, desde mi centro hacia afuera, 11,5, ¿listo? Y lo mismo voy a hacer eh, acá, 11,5, ¿listo? 11,5, sí, chicas, voy a alargar un poquito el molde. Ya no tiene nada que ver con ustedes. Lo tengo muy, muy corto. Lo voy a alargar un poquito, nomás. Esto es una cosa solo mía, ¿ok? No tiene que ver con ustedes. Ahí, listo. Yo lo alargué. Yo alargué mi rectángulo. Lo vuelvo a mencionar. Listo. Entonces dijimos esta línea que es la línea de pecho son 11,5. ¿Qué es 11,5? La cuarta parte de pecho. Y en la parte de abajo voy a hacer lo mismo. Voy a salir con y que me queden 11,5. ¿Listo? Voy a tirar o voy a hacer o voy a unir, como usted lo quiera llamar, esta línea recta acá. ¿Ya? O voy a escuadrar, como usted lo quiera llamar. Perfecto. Y me va a quedar así. ¿Estamos, ¿Estamos hacia hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, para sacar la sisa, que ya hemos mencionado que la sisa es por donde, que es la parte donde está la axila o donde se mete el brazo o por donde sale el brazo, como usted lo quiera llamar, va, vamos a marcar desde la caída de hombro hasta acá abajo la mitad. ¿Ok? La mitad, que sería ahí. Y voy a entrar medio centímetro solo medio centímetro ya entonces voy a marcar acá con azul para que lo puedan ver mejor entonces de mi, desde mi línea de hombro hasta el punto que está acá ok voy a marcar la mitad que está aquí y voy a entrar medio centímetro. ¿Listo? Y voy a dibujar con mi selcha maravillosa esta curvita así. En el caso de los bebés, ¿ya? La curva es súper, súper chiquitita. Porque, insisto, no tienen tanta forma de curvas y no la necesitan. Bueno. A ver, aquí hay otra pregunta. Eh, once, los 11,5 es lo que sales o vas desde la línea del doblez de papel. Es desde la línea de doblez de papel, es desde aquí, desde mi línea de centro, desde mi línea de centro hacia afuera, hacia mi costado. Ok, voy a marcar 11,5. Perfecto. O la cuarta parte de pecho, que es lo mismo y lo mismo acá, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Perfecto, sí se entendió. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es el corpiño o la parte de arriba. Ahora lo que falta es la parte donde se coloca el pañal. Si se dan cuenta, esta base ya es super simple. Es muy sencilla, ¿ya? Es muy, muy sencilla. Ahora vamos a hacer lo que se cruza al pañal. ¿Estamos todas bien hasta acá o alguien tiene dudas? Que pregunte ahora las dudas que pueda tener desde esta parte para que no nos quedemos atrasadas. ¿Quién tiene dudas hasta acá? ¿Cuánto bajo para el cuello? Pregunta ahí la esmeralda. Dijimos que el cuello es la sexta parte, ¿verdad? La sexta parte de la medida de cuello. En el caso del delantero, bajamos la sexta parte más dos. ¿Ok? Listo. Van todas bien, todas han aprendido hasta acá. ¿Está clarito? Dicen ahí. Perfecto. Ya. Ahora, para hacer... <coughs> Para hacer. Eh, un, 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 un segundo. Entonces sale hacia el lado solo 0,5. Claro. Lo que pasa es que, mira, la medida de espalda, la mitad de la medida de espalda, caro, es 11. ¿Cierto? Y dijimos que. En el caso del pecho es 11,5. Entonces, ¿cuánto sobra hacia afuera? Solo 0,5. Súper bien. Yo acá lo hago súper grande para que se pueda notar como harta la diferencia. ¿Ok? Para que se pueda notar la diferencia. Así que es realmente como tú dices, es 0,5 en esta talla lo que sale hacia el costado. ¿Ya? Es una sisa, es una, por eso les va a salir que las, la curva de sisa es súper chiquitita. ¿Ok? Listo. Vamos a avanzar entonces con la parte donde se cruza con el pañal. Lo que voy a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es que desde este punto que tengo acá, ahí Mari pregunta cómo saqué la. La altura de línea de pecho. Chicas, si alguien le puede responder a la Mari, por favor, ¿cómo saqué la línea de altura de pecho? Listo, voy a seguir avanzando porque queremos hacer la manga y el trasero hoy, hoy día mismo. Atentas, chicas, con la información. Voy a bajar para poder hacer la parte del pañal. Lo que voy a hacer es extender esta línea ya hacia abajo. Y la voy a bajar 4 centímetros. ¿Ya? 4 centímetros. <coughs> Disculpen, 4 centímetros. ¿Listo? Y desde mi línea, que en este caso está acá, que se le podría llamar que es como la línea de la cadera, ¿verdad? O la línea, porque no tiene una, una definición. Vamos a decir que es la línea de, de cadera. Eh, voy a Costado, voy a marcar, voy a marcar 5,5. Eh, 5. Listo por regla general. Voy a marcar 5,5. ¿Ya? Me va a quedar aprox ahí. Voy a subir por el costado 5 centímetros. ¿Listo? Ahí. O sea, vuelvo a repetir. Voy a, perdón, que se bajó la imagen. Voy a hacer, voy a extender una línea de la línea de, de, del centro, voy a extender y voy a dar 4 centímetros, que es lo que está aquí. Esto aquí son los 4 centímetros que bajé. En esta línea voy a colocar 5,5, los voy a marcar, que es lo que está acá. Perfecto. Y en el costado voy a subir, que esta línea que está aquí, voy a subir 5 centímetros. ¿Perfecto? ¿Estamos bien hasta ahí? Y lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer donde se marca el pañal. Y lo que voy a hacer primero es despuntar, porque esto es así. Listo, es como una... ¿Se acuerdan como, la, como hicimos la cabeza de manga? ¿Verdad? Es como una especie de S, como una culebrita. Esto es lo mismo, pero en este caso con el pañal. O sea, aquí para dar la vueltecita al broche. ¿Perfecto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Quién tiene dudas con respecto? respecto a la parte de que acabo de mencionar. ¿Quién tiene dudas? Coloque ahí la duda, listo, para que sa salgamos al tiro de la duda. Si usted aprende a hacer bien el delantero, el trasero, así, en un segundo, en un segundo le va a salir el trasero, porque el trasero es la copia del delantero con algunas modificaciones. Entonces. Ya eh, pregunta. Esas medidas universales para bebés hasta 36 meses, los 4, los 5, sí, es la misma medida, tal cual las medidas universales son medidas universales desde la talla 0 en este caso a la talla 36 meses solo para bodies. Solo para bodies. ¿Listo? ¿Quién tiene dudas con, la, con, la, con lo que acabamos de hacer acá? ¿Nadie? ¿Nadie más tiene duda? Parece que nadie más tiene duda. Listo. Vamos a avanzar entonces ahora a la, al trasero de forma inmediata. ¿Ok? Doy por entendido que tan, que todas entendieron esta parte. A ver, desde el cuadro base del cuello hasta la línea de pecho, marcas 10. Sí, desde aquí, desde la línea de arriba hacia abajo, marco 10, que es esto que está aquí, la línea de pecho. Perfecto, ya. Entonces, eh, voy a hacer lo del trasero. Ya, vamos a hacer ahora lo que es la espalda. La espalda se copia tal cual. Ah, les quiero mencionar algo antes. A ver si puedo, ¿puedo romper una hojita acá para mostrarles. Porque una clase sin art attack no es clase, ¿verdad? Una clase sin art attack no es clase. Hay dos tipos de escote, o sea, perdón, en, en los bodies hay dos, dos formas que ustedes de seguro lo han visto, eh, que seguro ustedes lo han visto, ¿verdad? Que tiene que ver con con eh, cómo, se, cómo se coloca el body, ¿verdad? Hay, hay bodies que tienen broches en los hombros, ¿cierto? Y hay bodies que tienen como este dibujito con la tela que sale, a ver si, si ustedes lo reconocen, que es como así, ¿cierto? No sé si lo reconocen. A ver, está como, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? Que hay bodies que tienen. harta taxi. <laughs> eh, mm, mm, mm. No sé qué pregunta ahí la Luzmila. Porque se pierde. Se pierden los comentarios, Luzmila. Pregúntame de nuevo. Ya. Eh, les vuelvo a explicar. Se han fijado que en los hombros hay unos bodis que no tienen broches y que tienen como una tela que encimita. ¿Se han fijado sí o no? ¿Cierto? Un cruce tal cual. Entonces les voy a enseñar ahora el cruce porque claramente el broche, lo único que tenemos que hacer es en un hombro colocar acá una pieza tanto en el hombro delantero como en la espalda una pieza para los broches, ¿ya? Pero lo que les voy a enseñar ahora es el cruce, ¿listo? Entonces, aquí ya ustedes pueden ver mi, eh, mi y, 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 y. cuello americano, ¿se llama? Perfecto, no tenía idea de que se llamaba cuello americano. Listo, a ver, ¿se ve en mi pantalla? Todavía no se ve en mi pantalla. Todavía no se ve mi... Ahí ya, ahí se ve la pantalla en el YouTube. Listo, acá tengo, les voy a mostrar acá, voy a colocar acá que este es el centro, este es el cuello, este es el hombro, esta es la sisa. Para que después no me pregunten, profe, ¿qué parte es esa? ¿Cierto? Ya. Cuello, hombro, sisa, costado y centro, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a cortar el molde, voy a dejar una pieza arriba, ¿listo? Voy a dejar una pieza para poder hacer el cruce acá, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a cortar mi molde por el costado, o sea, lo corto completo. Corto la sisa, ¿verdad? Y corto el cuello, solo un pedacito, o solo un trocito. Y voy a dejar esto así. Voy a doblar el molde justo por la línea de hombro, justo, justo. Y tengo dos alternativas. Una es marcar en mi molde el cruce que yo quiero que tenga, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a bajar un centímetro, ya aquí donde está el cuello, ¿se ve bien? Se ve bien, perfecto. Un centímetro donde está mi cuello, y acá le puedo bajar, por ejemplo, tres centímetros, cuatro centímetros, dependiendo de cuánto yo quiero que cruce. Y lo voy a dibujar así. Obviamente, yo estoy dibujando, chicas, muy mirando la pantalla como lo estoy dibujando, ¿ok? Así. Perfecto. Entonces tengo dos alternativas. Uno ¿no? es que lo copio, ya lo puedo copiar acá. Hay unos aparatitos que se llaman ruletas. No, no la tengo a mano, eh, está en mi taller, así que no la voy a buscar. Entonces, al doblarlo, y si yo lo pongo a contraluz, aquí yo estoy con la contraluz, lo puedo ver aquí. Si yo lo, lo, lo pongo acá. Lo puedo ver, ya a contraluz, ahí está, marcadito. Y lo voy a cortar ahora así. Vamos con nuestra clase de Art Attack. Usted sabe que me puede mandar esto de nuevo, le insisto, por los grupos de WhatsApp o, los grupos, o por el grupo de Telegram. ¿Ok? Listo, ahí va a quedar. Está como lengüita y el molde me quedaría así. Perfecto. Entonces, como yo tengo dos moldes, después esto se cruza. Y el bebé va a tener este cruce ahí y no necesita broche acá. Es un molde súper cómodo. No sé si quedaron, quedaron con dudas sobre eso, ¿verdad? No sé si quedan dudas con eso, pero es una forma muy sencilla de hacerlo, ¿ya? Porque cuando pegan acá la manga posterior, por supuesto con el otro molde, aquí está solamente el delantero, aquí va a ir el otro, va a quedar así cruzadito, ¿ok? Entonces usted no va a necesitar broche en la parte alta, en, en, el, en los hombros, en el pecho, sino que va a necesitar solamente brochecito o ojal y botón en la parte del pañal, ¿listo? ¿Listo? Perfecto, perfecto. Eso se hace en el molde delantero y el molde trasero para que tengas tu Perfecto. En ambos moldes. Molde delantero y molde trasero. ¿Ya? Ahora sigo compartiendo la pantalla. Ya he hablado lo de los broches. Ahora vamos a hacer el trasero o la espalda, como usted lo quiera llamar. Lo único que vamos a hacer lo que podemos hacer es copiar este molde en, en otro papel, a doblez de papel, lo copio y va a tener un par de modificaciones. Muy simples, muy sencillas. ¿okay? En el cuello, la única diferencia es que desde el punto de partida voy a bajar dos centímetros de punto de partida. Voy a hacer todo el molde eh, espalda con rojo o las modificaciones. Desde el punto de partida hacia abajo, dos centímetros. ¿Listo? Y lo voy a unir con mi escote espalda. Es lo único que modifico en la espalda, en la parte cuello. Todo lo demás lo mismo, todo acá arriba es lo mismo. Y acá abajo voy a tener la diferencia. Porque recuerda usted que el donde se coloca el pañal, las chicas que han visto, ¿verdad? El, la parte trasera cruza hacia el delante. ¿Verdad? No es como los bodies de mujer, que justo donde está nuestra entrepierna están los broches. En este caso, el, el de bebé cruza hacia adelante. ¿Ya? Entonces, eh, en, la en la parte del trasero, lo que voy a hacer es que desde mi punto de inicio, o sea, desde el punto que está acá, voy a bajar, voy a seguir la línea, pero que tenga... En total, 8 centímetros. ¿Ya? 8 centímetros. Entonces, desde este punto hacia abajo, van a ser 8 centímetros. ¿Perfecto? En el punto de acá, de la línea de acá, vamos a marcar 8,5. ¿Ok? 8,5. Lo voy a marcar ahí. Y esto, lo que voy a hacer, como ya tengo marcado el 5,5 acá, lo que voy a hacer es unir con recta hasta acá, ¿ok? Unir con recta, aquí yo voy a hacer una línea imaginaria hacia adelante a mi molde, ¿perfecto? Como, como con una pequeña curvita, ¿ya? Y voy a unir con recta hacia acá abajo. Perfecto. No completo porque tengo que también hacer la curva, que es la curva como si fuera esta curva de manga en inversa. ¿Ya? Entonces, esto sería así, más recto hacia acá. ¿Ok? Diferencias, vuelvo a repetir. Claro, y la parte trasera también es más ancha porque te, estamos guardando todo el pañal. Y el pañal donde más se llena, eh, cuando son más chiquititos, en, es más en el trasero. Bueno, siempre se llenan mucho los pañales. <laughs> eh, dijimos, vuelvo a repetir, la única diferencia es que bajo en el cuello dos centímetros y lo voy a unir al punto de cuello, voy a bajar ocho centímetros, recuerda que en el delantero bajé cuatro. En el trasero voy a bajar 8, ¿ok? Y acá, en, el, en la parte hacia, como hacia el lado, ¿ok? Eh, en, en el delantero le di 5,5, en el trasero le di 8,5. Perfecto. Y ahí voy a hacer este dibujito, voy a unir con recta desde la línea eh, donde va a entrar la pierna o la curva de pierna. Por aquí van a salir las piernecitas del bebé. Por aquí. Por aquí están las piernecitas del bebé. Acá están sus, sus tutitos. ¿Ya? Eh, los 5,5 y después voy a unir. ¿Perfecto? Perfecto, perfecto. Entonces. Entonces. Ahí tenemos el molde delantero y el molde trasero explicado ya con la forma, obviamente si yo borro todo esto, voy a tener el trasero solito. Está claro, ¿verdad? Ahí está, pero no lo hicimos desde cero, es la única diferencia. ¿Listo? Ahí tengo el molde delantero y trasero ahora quiero hacer rápidamente la manga antes que se nos vaya el tiempo porque me encantaría me encantaría me encantaría ver que ustedes me pudieran mandar fotitos de sus bodies de bebé ya los bodies de bebé son maravillosos porque ustedes con un pedacito de tela incluso con una polera vieja que ustedes tengan por ahí le pueden hacer ropita a sus bebés, ¿ya? ¿Cómo se hace la manga? La manga, si ustedes ya han aprendido a hacer la manga que es, hemos hecho, aquí se van a caer de espaldas chiquillas porque es simple, 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 pero muy simple. Muy, muy, muy simple. Ok. Entonces, manga. ¿Cómo vamos a hacer la manga? La manga es un rectángulo de la mitad de ancho de espalda por el largo de la manga. ¿Ya? En este caso, la mitad del ancho de espalda es 22. Entonces son 11. 11 centímetros que está aquí en el ancho por el largo de la manga, que en este caso serían 23. ¿Ok? El rojo es el trasero. Sí. ¿Ok? El rojo es el trasero. Ya les voy a hablar de telas. Ya les voy a hablar de telas. Entonces, déjenme terminar el molde, chicas, y terminamos hablando de telas y esas cosas. Eh, eh, dijimos un rectángulo de eh, media mitad de ancho de espalda por el largo de manga, ¿ok? Y en este caso, en el, voy a utilizar la línea, cualquiera de las dos líneas. Tengo que determinar cuál va a ser la línea el centro en este caso mi centro va a ser va a ser esta parte que yo tengo acá listo aquí está mi centro de manga y acá va a estar en por ende mi doblez de papel ya mi doblez de papel entonces por este otro lado por regla general vuelvo a insistir voy a bajar 4 centímetros y medio ya Cuatro centímetros y medio. Y lo único que voy a hacer es como si esto fuera una pequeña campanita. Muy, muy suave. Es una cosita así. Hoy se me fue súper feo. <laughs> es una pequeña campanita. ¿Ok? Es así. ¿Ya? O sea, chicas, aquí al ladito tienen. En el molde le sale medio centímetro. Aquí se ve ancho, pero en el molde real es medio centímetro. O sea, tienen una curva enana. Enana, enana. No, no necesitan la típica manga que es la que hacemos así, ¿ya? Porque esta es de bebé. Vuelvo a mencionar. Bajo 4,5 y hago esta pequeña campanita. ¿Listo? En la parte de abajo tengo el puño que dice que son 14,5. En este caso, la mitad serían 7,25. Ya les mostré en la clase pasada, no tengo ninguna wincha acá, eh, pero les mostré los milímetros en las winchas. Entonces, desde mi centro voy a marcar hacia mi costado los 7,25. Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora va a ser unir con línea recta. Y ahí está mi manga de body de bebé. Como diría mi hija, tarán. Obviamente esta es la mitad. Usted tiene que hacerlo a papelito doblado. ¿Ya? ¿Le queda claro ahí? A mí me encanta la ropita de bebé porque es muy sencilla poder hacerla, porque queramos o no queramos, la hacemos con más amor, ¿verdad? Ahí está completo el molde de body de, de bebé, ¿ya? ¿Fue fácil o fue súper fácil? Mencióneme ahí en el chat si esto fue fácil o... Súper fácil. ¿Cómo encontró usted que fue la clase el día de hoy? ¿Qué le pareció la clase el día de hoy? ¿Verdad? ¿Qué le pareció? ¿Le gustó la clase el día de hoy? ¿Le gustó mucho? ¿Le, le gustó? ¿Le requete, requete, regustó? ¿Verdad? ¿Fácil o súper fácil? Coloqueme ahí en el chat para que las personas que están, eh, están ingresando, ¿verdad? Como por primera vez a nuestras clases se puedan dar cuenta que fue súper fácil, ¿cierto? Fue súper linda la clase de hoy día porque como les mencionaba, cuando nosotros hacemos ropita de bebé, sí o sí tendemos a colocarle más amor, tendemos sí o sí a, a poner más cariño a, a lo que estamos haciendo porque es el instinto, ¿verdad? Es el instinto. Lo lindo que tiene eh, la ropita de bebé, que usted necesita solamente aprender, la, la parte básica, los moldes bases, el, po, el polerón base, el pantaloncito base, eh, que el pantaloncito base es distinto porque más parece un bombacho, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en otra clase. El body, una, unas ballerinas y listo, no necesita más. Todo lo demás está en la creatividad, está en lo que yo pueda colocar acá, en lo que pueda colocar en mis manitos. Lo puedo bordar. Lo puedo pintar, lo puedo estampar, puedo hacer un patchwork de las distintas, ¿verdad? Entonces, lo lindo de la ropa de bebé es que solamente eh, debe tener creatividad y poder, eh, poder y querer hacerlo, ¿verdad? La ropa de bebé, tenga usted en cuenta, por ejemplo, acá en Chile, que estamos casi país completo con, con, con restricciones por el tema del COVID, usted hoy tiene una oportunidad de negocio súper grande, sobre todo en Chile, porque se restringió para nuestras amigas que están en otros países, yo no sé si en otros países habrá pasado, pero se restringió la venta de ropa de niños, que según nuestro gobierno no es de primera necesidad. Entonces, hay una tremenda oportunidad de negocio. No lo vea como negocio, sino que véalo con, como que usted... Hoy día tiene un taller, tiene un conocimiento y puede ayudar a su comunidad, puede ayudar a sus pares, puede ayudar a su familia, a sus amigas, porque hoy día usted tiene una herramienta que ayer no tenía. ¿Ok? Entonces, eh, puede usted hoy día hacer un body, chicas. Un body sale de estas características en 30 centímetros de tela, en 40 centímetros de tela. O sea, Usted tiene una polera, una polera viejita, suya, de su esposo, de su hijo más grande, aquí puede hacerlo. Ya no necesita comprar metros de tela. Las guaguas crecen así, de una noche para otra. <laughs> me ha tocado. <laughs> Tengo tres hijas, así que me ha tocado ver el crecimiento de ellas. Y es así como crecen. Entonces un día usted tiene una oportunidad. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué prendas, qué telas? Me preguntaban ahí. ¿Qué telas son recomendables para la ropa de bebé? Chicas. La ropa de bebé es súper importante que usted ocupe tela de algodón, ¿ya? Algodón, eh, de fibras naturales, perdón, no algodón, fibras naturales. En, al, en alguna clase, en nuestras primeras clases, hablamos mucho, les voy a hacer un tutorial muy pronto sobre eh, las telas, ¿ya? Pero ya hemos hablado de las fibras naturales. Los bebés es... Indispensable, o sea, usted no ocupe acrílico, no ocupe polar en, como primera capa, ¿ya? O sea, ropa de, 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 de algodón, de lino, de qué sé yo, de seda, todo lo que sea fibra natural, ¿ya? Entonces por ahí van a salir un montón de eh, de eh de ideas usted ahí puede hacer pucha lo que se le ocurra listo voy estoy aquí viendo las preguntas a ver vamos a ver eh, muchas ahí dicen que les encantó la clase verdad aquí a ver quién me han preguntado una chica que dice ya llevamos más o menos dos meses de clases sí chicas vamos a estar de cumpleaños Llevamos casi dos meses de clase, o ya parece que pasamos los dos meses de clases y ya vamos a llegar a las 2.000 suscriptoras. Así que estoy súper, súper contenta, chicas, porque estamos ayudando a muchas personas y eso me encanta. ¿Verdad? Me encanta, me encanta. Esa es la idea de este grupo. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más dicen por acá? ¿Cierto? Eh, mm, mm. Se ve fácil. Veremos cómo me va en la práctica. Dice ahí. María Graciela, le va a ir bien, confíe confíe, tenga fe tenga fe, amor y esperanza ahí dije, ¿verdad Ruth? ahí contesté el tema de las telas eh, ¿qué más? ¿dónde consigue las medias de bebé? ya lo dije delante, que las voy a mandar por los grupos de Whatsapp y el grupo de Telegram entonces usted cuando termine la clase, no ahora, cuando termine, si no está en el grupo de Telegram o en los grupos de WhatsApp, me manda un mensaje y yo le mando el enlace para que usted se pueda incluir, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué más, qué más? Bueno, ya hablamos lo que pasó con el gobierno, ¿verdad? ¿Qué le coloco en el cuello? Súper buena pregunta. ¿Qué coloco en el cuello y en el ruedo para las terminaciones? En este caso se coloca lo que es, eh, yo le llamo collerete, hay otras personas que le llaman vivo, que tú colocas es una guincha que cortas de la misma tela o de un, de un puñito muy delgado que se llama rib, por lo menos acá en Chile así se llama, eh, que es la misma tela que se coloca en los cuellos de las poleras. Y es lo mismo que se coloca, en este caso, en el escote completo y en, el, en la parte de donde va el pañal, ¿ok? La parte del ruedo, ¿ok? Se, se colleretea, así se dice. Se colleretea o se enviva. ¿Perfecto? Esa parte, ¿ya? Usted puede pegar eh, broches o puede pegar eh, botones, ¿ya? Ojalá y botón en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Eh, Qué rico. Ahí Am Amalia es diseñadora también y colega <laughs> y le encantó la clase. Gracias Amalia por haberte conectado. Ahí tenemos una colega, ¿verdad? No me entusiasmaba mucho lo de los moldes para bebé, pero me ha encantado la clase. Gracias, profe. Gracias a ti, corazón, por haberte conectado el día de hoy. Eh, también hay muchas personitas, ¿verdad?, que están por primera vez. Sean todas muy, muy bienvenidas. Ya, Y la Yasna siempre pregunta: ¿Qué vamos a hacer la clase anterior? ¿Qué les gustaría que les enseñara, chica? ¿Qué les gustaría que les enseñara? La Yasnita ahí siempre me está preguntando: profe, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Me encanta, me encanta, Yasnita, me encanta que eh, quieras saber más, que quieras aprender más. Muchas gracias, ¿verdad? Nació su sobrinita y su hermana no puede comprar propita bebé. Ahora ya usted le puede hacer los boys, ¿cierto? Se los puede hacer todos. Entonces, eh, sí, Jenny. Súper buena pregunta la tuya. La Jenny nos pregunta si esta ropa se puede hacer en una máquina casera, ¿verdad? Mucha, yo en, en mi caso tengo máquinas industriales y tengo las tres máquinas industriales que más se ocupan. En este caso, yo tengo la overlock, la colleretera y la recta, ¿ya? La overlock en otros países se llama fileteadora y eh, la recta se llama singer, ¿ok? La cuillaretera, si no me equivoco, se llama de la misma forma. Hay en, en muchas partes, sobre todo en el retail, venden estas maquinitas que son como unas maletitas que se llaman multipuntos, ¿verdad? Entonces, cuando tú no tienes una overlock, lo que puedes hacer, porque yo lo hice por muchos años en mis comienzos, eh, es hacerla con la costura de zigzag, ¿ok? Y te va a salir igual. Ya te, obviamente no va a tener la misma elasticidad. Lo mejor, lo más recomendable, es tener una overlock. Si no la tienes, una zigzag para comenzar y que tú puedas capitalizar y tener después tu dinero para comprar una nueva máquina es empezar con la costura recta y zigzag, ¿ok? Y lo puedes hacer sin ningún problema. Eh, ya chicas, entonces, bailarinas de bebé sería bueno, ¿verdad? sería bueno que pudiéramos hacer bailarinas y pantaloncitos. Porque así podrían ustedes hacer conjuntos. ¿Listo? Esta, este pequeño ciclo de bebés son solamente cuatro clases. Porque vamos a hacer pantalón, ballerina polerón y bodys, que ya los hicimos. ¿Ok? Las poleras es lo mismo, pero usted ¿eh? adivine. Chuc, 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 le corta la parte del, de donde va el broche, el, la parte del pañal. ¿verdad? Y todo lo demás le, hacia arriba le sirve como polera. Así que mis amores, el día de hoy hemos terminado. Ya vamos a, a um, eh, las calzas de bebés como lo mismo que las valerinas. La diferencia es que les vamos a sacar las patitas. Ya. Yo le digo patitas en donde se meten la, lo, los pies. Ya. Por si acaso. Gorritos ya también podría ser Gorritos, ¿verdad? Pijamas. Ahí por ahí dicen que todo de bebé. <laughs> eh... Hola, estoy entrando por primera vez y quisiera saber si después de los patrones hace el paso a paso. No. Hasta ahora, querida Norma, nosotros solamente hemos hecho clases de moldes. Desde la próxima semana, lo que voy a hacer son tutoriales. Ya, donde les voy a enseñar a coser, como usted dijo, el paso a paso, pero a través de un tutorial. Si no podría estar dos horas, no sé si ustedes van a aguantar ahí una clase de dos, tres horas, eh, siguiendo con el celular cómo se corta, cómo se cose, ¿verdad? Lo vamos a hacer en un paso a paso, pero en un tutorial. Desde la, desde el miércoles de la próxima semana, todos los miércoles va a haber un video en vivo, un video, perdón, de un tutorial. Ya de 20 minutos, de media hora, no son cortos porque enseño la transformación del molde, eh, porque ya tengo varios hechos. Entonces, el molde base, ya tenemos las clases, entonces las voy a mandar. Si no sabe hacer el molde base, la voy a mandar a hacer el molde base y que vea la clase. Yo le voy a enseñar lo que es la transformación, o sea, hice este diseño y lo hice así. Le voy a enseñar la transformación, le voy a enseñar la tela. Cómo corté, cómo se coloca en la tela, cómo lo corté y cómo lo cosí, y ¡pum! cómo quedó hecho. ¿Ya? Están súper entretenidos esos tutoriales. Y los hice porque me quedé corta de ropa de mis hijas. Me quedé súper corta de ropa. Y justo pasó esto de la pandemia, de la mega pandemia que tenemos, chicas, por favor, cuídense ya. Entonces, eh, como mamita puede hacer este tipo de cosas, eh, lo que hice fue hacerles ropita. ¿Ya? Pero eso va a hacer un tutorial todos los miércoles. Bueno, y vamos a seguir con las clases en vivo los martes y los jueves. Ya, mis amores, listo. Les mando ¡mua! un beso, un abrazo. 11 de la noche en Chile. En Chile cambió el horario, como hasta septiembre, ¿ya? Así que este es el nuevo horario eh, que tenemos ahora. Anótelo por ahí, cambie, su, cambie su, su, su alarma que tenía puesta, porque este es el nuevo horario. ¿Listo? Así que chicas, que estén súper súper bien, sean muy bendecidas, descansen. Pongan en práctica lo aprendido, ya. Si no tienen tela, agarren por ahí lo que tengan en casa. Un pijama viejo, una polera, cósalo a mano por último, pero anclen el aprendizaje. ¿Listo? ¡Mua! Un beso, un abrazo, que descansen. Cuídense del COVID, no salgan a la calle a menos que sea necesario.